En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en esta gruta de Masabiel, la gruta de Lourdes, donde la Madre de Dios apareció 18 veces a Bernardita Subirús. Y estamos todos juntos, reunidos en oración. La Madre de Dios y Bernardita rezan con nosotros, nos acompañan en nuestra oración, nos ayudan, nos sostienen. Ponemos aquí en esta gruta, y más exactamente en estas velas encendidas sobre el altar, todas las intenciones que recibimos. Además de las intenciones que cada uno de nosotros lleva en su corazón. Mañana la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Vamos entonces a alimentar nuestra oración a partir de lo que la Iglesia nos propone este Domingo del Buen Pastor: contemplar a Jesús como el Pastor, contemplar en nuestros hermanas y hermanas que abrazaron distintas vocaciones, es decir, distintos llamados de Dios a la santidad, contemplar en ellas la respuesta al llamado de Dios. Ese llamado de Dios que está en el corazón de cada uno de nosotros y que es un llamado a la santidad. Ese llamado de Dios al cual respondemos no solamente desde el primer día en que hicimos alguna elección de vida, sino en cada momento de nuestra existencia. La Iglesia nos dice que María respondió al llamado de Dios el día de la Anunciación, pero también nos enseña que María peregrinó en la fe, es decir, eso significa que fue respondiendo en cada etapa de su vida al llamado del Señor. Vamos entonces a rezar pidiendo para que el Señor dé a su Iglesia vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, vocaciones a la vida matrimonial, vocaciones al servicio de las personas enfermas, de aquellos que sufren, de los pobres, y que encuentre en nuestro corazón una respuesta y una respuesta que nos ponga y nos lleve en el camino de la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Este santuario, el santuario de Lourdes, es ciertamente, como todos los santuarios que existen a lo largo y a lo ancho de este mundo que es el nuestro. Pero hay que reconocer que este santuario es el santuario de la Inmaculada, el santuario de la Inmaculada. Aquí la Virgen María, la Madre de Dios, reveló su nombre a Bernardita. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Y cuál es? Y aquí, en una, como una de las palabras que ella confió a Bernardita en su mensaje, nos dice así: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión.
Esas palabras fueron pronunciadas en la 13ª aparición. La Virgen se dirige directamente a los sacerdotes. Le pide a Bernardita que vaya a decir a los sacerdotes. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuáles son las relaciones, la amistad que existe entre la Virgen María y los sacerdotes? Pero antes de hacer esto, habría que decir que la Virgen María tiene una relación con todos nosotros, como pueblo de Dios. Ella es el rostro materno de la Iglesia. La Virgen María nos ama y nos quiere a todos por igual, pero al mismo tiempo tiene un amor personal, una amistad personal con cada uno de nosotros. Es decir, que los celos no tienen que existir. Y es el propio de la madre, es lo propio de la madre. Una madre ama a todos sus hijos y al mismo tiempo ama a cada uno de sus hijos de una manera personal, particular. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es esa relación particular de amistad que la Virgen María tiene con los sacerdotes? Para eso hay que ir a las Escrituras, hay que ir al Nuevo Testamento. Pocas palabras hay sobre la Virgen en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, ella está presente en los tres momentos decisivos de la redención, de la salvación del hombre. Está presente en el misterio de la Anunciación, que es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios que se hace hombre. Está presente en el misterio de la redención, puesto que está al pie de la cruz, es decir, el misterio pascual. Y finalmente está presente en Pentecostés, en el momento que el Espíritu Santo es dado a los apóstoles y es el nacimiento de la Iglesia. Los tres momentos decisivos del misterio de la redención, del misterio cristiano, la Virgen está allí presente. Dios, a lo largo de toda la Biblia, se manifiesta como Padre que da la vida, como Padre que protege y salva la vida, y como Padre que hace crecer a la vida. Y la Virgen María es la hija eminentísima, podríamos decir, predilecta del Padre. Por lo tanto, entre Dios Padre y la Virgen hay también una relación íntima, personal, irreemplazable. Entonces no es de extrañar, y lo propio de la madre, que es la Virgen, es de dar la vida, de proteger y salvar la vida y de hacer crecer la vida. Entonces no es de extrañar que la Virgen esté presente en el momento de la Anunciación, de la Encarnación, recibe y da la vida. Nos da su Hijo Jesús. Está presente en el momento al pie de la cruz de la redención. Protege y salva la vida. Y está presente en Pentecostés
como para decirnos que está en el momento en que nace la Iglesia, que la Iglesia recibe su misión y que la Iglesia es fecunda. Es decir, allí ella también está mostrando esa filiación que la une con Dios Padre. Entonces, vamos a rezar ahora pidiendo justamente para que los sacerdotes y aquellos que se preparan para el sacerdocio con su ministerio sean también dadores de vida, dadores de vida por su ministerio. Que también estén presentes allí donde están aquellos a quienes les cuesta vivir o llevar adelante la vida para protegerla, para salvarla. Que estén presentes allí donde se sufre, donde están los pobres, los enfermos. Vamos a pedir también para que los sacerdotes sean fecundos. No la fecundidad de este mundo, sino esa fecundidad propia de Dios que consiste en sembrar a tiempo y a contratiempo, y de sembrar lo que es bueno, de sembrar esa presencia de Jesús. Que los sacerdotes sean dóciles a las mociones, a las intuiciones del Espíritu Santo. Pidamos por ellos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, nos muestra esa escena de Jesús crucificado, próximo a morir, y al pie de la cruz, su madre y San Juan, el discípulo a quien Jesús ama. Mirando a su madre, Jesús le muestra a Juan y le dice: he aquí a tu hijo. Y luego, mirando a Juan, le muestra a su madre y le dice: he aquí tu madre. El Evangelio nos dice que a partir de ese momento, de esa hora, Juan tomó consigo en su corazón a la persona de María, a la madre. Es verdad que San Juan representa a todos los discípulos de Jesús, hombres y mujeres venidos a este mundo. Todos son discípulos para Jesús. Pero decíamos hace un momento que cada discípulo es amado por la madre igual y al mismo tiempo de una manera particular, igual que los demás y al mismo tiempo de una manera personal. Juan se siente amado por la madre de Jesús, como todos los hombres y mujeres de este mundo se sienten amados por la persona de María. Pero aquí que Juan es un sacerdote, porque él estuvo presente en la última cena. Es el discípulo que apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es aquel que recibe, es un apóstol, es aquel que recibe la misión de multiplicar el pan, celebrar la Eucaristía, perdonar los pecados. Y recordemos entonces, por lo tanto, que cuando el Evangelio nos dice y a partir de esa hora el discípulo la tomó consigo, significa que ese día ese sacerdote tomó a María en su corazón. ¿Cuál es otro aspecto entonces de esa relación entre la madre de Jesús y el sacerdote? La madre de Jesús es aquella que llevó en su vientre, en su carne, la carne
del Hijo de Dios. Es allí donde Dios une lo que Él es con nuestra carne. Es allí donde Dios se hace carne. Y el sacerdote, cuando celebra la misa en la Eucaristía, entrega a los hombres el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, la carne de Cristo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, que hay una relación muy especial, como cada uno de nosotros tiene con la Virgen, ya que es este hombre que es como los demás, tomado en medio de los hombres, pecador, luchando por su santidad, quien Dios, en su designio misterioso, infinito, pero sobre todo providente, toma para que siga entregando esa carne que estuvo en contacto con la carne de María, para la salvación del mundo, para construir la iglesia, la comunidad, para darnos la vida nueva, la vida eterna, la vida que procede de Dios. Al mismo tiempo, es en esos momentos al pie de la cruz que Jesús pronuncia estas palabras con aquellos que lo han crucificado, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacerdote recibe en la unción, para llevarla a los demás, no por sí mismo, sino para los demás, en la unción recibe el poder de perdonar los pecados. Y María, de alguna manera, cuida con amor, con ternura, pero al mismo tiempo con exigencia a la persona del sacerdote para que esté siempre dispuesto a perdonar porque es allí donde Jesús perdona. Le vamos a pedir entonces ahora a la Virgen que ayude a los sacerdotes a ser buenos ministros de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros. Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros.